partir de enero de este año arrancamos un proyecto de remodelación de las 5 Cruz Verdes y de algunas de las unidades prehospitalarias, así como de algunas casas de salud. Este proyecto se dio a raíz de la entrada de esta administración por la situación de que no teníamos una infraestructura adecuada para poder dar entrada a una calidad de atención. La renovación se inició en base a unas cédulas de acreditación federal con la finalidad de que se cumpla cabalmente con atención de calidad y calidez en estas unidades. Las 5 unidades están sufriendo modificaciones estructurales, como en la compra de algunos equipos y materiales, todos encaminados a brindarle a los usuarios, a los ciudadanos, un mejor servicio. Se están remodelando consultorios, el quirófano se modificó de tal forma que ya cumple con la norma oficial mexicana, así como también lo que es el almacén, los cuartos de máquinas, los cuales tenían ya mucho tiempo sin mantenimiento y con un atraso muy considerable. El monto total de inversión es histórico, nunca se había hecho de tal magnitud y es muy importante agradecerle a la gente que Cruz Verde Guadalajara fue el beneficiario del presupuesto participativo. Sí se invirtió, que aquí está el voto de confianza que nos dieron y en la cual verán ellos reflejada en todo lo que tiene que ver finalmente con la atención de los enfermos. Para nosotros el centro de nuestro trabajo es el paciente y el tener esta infraestructura nos va a permitir poder dar ese servicio que todos los tapatíos solicitan.